merda. Venga para que vean el gym. Fighter, strong fighter, and very good man. That's right. We like Chua. Mi última pelea fue. Fue con un campeón histórico, Kazuto Yoka. WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドです。チャンピオンの Yoka にとって3度目の防衛戦。Campeón mundial en 4 divisiones, desde las 105 libras hasta las 115, campeón mundial. Se puede decir que un libra por libra, un campeón de la OMB. Desde que empezó el primer round salí proponiendo, salí poniendo mi ritmo. Sin respetar al campeón, y después de esos 4 rounds el campeón pues es un gran campeón, ¿no? Y supo ajustar, supo ensuciar la pelea, y pues realmente yo siento que yo gané la pelea. Fue una pelea donde yo estuve proponiendo siempre, donde estuve atacando, donde incluso en todos los rounds yo puse los mejores golpes, en ningún momento me puso mal el campeón. Terminé muy golpeado, sí terminé muy golpeado, pero fue por cabezazos del campeón, me metía mucho la cabeza en los amarres. Después de la pelea estaba muy triste por el resultado, pero me di cuenta, me mostré yo a mí mismo que pues no me noqueó, porque le di muy buena pelea, porque siento que me vi mejor que él, y pues con eso me quedo, ¿no? Con eso me quedo a seguir trabajando. Necesito seguir trabajando porque yo sé que en cualquier momento va a llegar una oportunidad y yo voy a estar listo. Ya me demostré que estoy para las grandes ligas. Y bueno, pues estamos trabajando duro, estamos trabajando alegres. En enero, en mi siguiente pelea, van a ver una buena versión del Chihuahua. Actualmente me encuentro en preparación, estoy preparándome aquí en Los Ángeles, estoy entrenando en Wildcard, y de pasada estoy ayudándole al campeón Yerwin Ancanjas a hacer sparring. Eso me va a ayudar bastante y me va a dar bastante experiencia. Mi sueño, bueno, obviamente tengo muchos sueños, pero mi sueño a corto plazo es ser campeón mundial y algún día llegar a unificar todos los títulos, ser un campeón absoluto. Es un sueño que voy a cumplir y tengo las armas necesarias para lograrlo. Amigos de México y de Monterrey, aquí sigo en el camino, bien fuerte, echándole muchas ganas, hay chivos para rato. Gracias Boxstar por darme la oportunidad y creer en mí, no los voy a defraudar. Para que averiguas, sé como el chivo.